La música sirve como estimulante, como herramienta de tortura y ahora también como artillería acústica. Un ejemplo, la batalla de Faluya en Irak. En 2004, una patrulla linchó a 4 contratistas estadounidenses. El presidente Bush prometió venganza. Nuestros comandantes llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar la paz en nombre del pueblo iraquí. Poco después, tuvo lugar uno de los enfrentamientos más violentos y sangrientos de la guerra de Irak. Más de 4.000 personas murieron durante los 7 meses que duró la contienda. Las luchas callejeras fueron salvajes por ambos bandos. Para acabar con la resistencia de los insurgentes islamistas, el ejército estadounidense desplegó altavoces móviles. Faluya constituye un ejemplo perfecto. Poníamos música de día y de noche. Aquello parecía un espectáculo musical. Por los altavoces salía música constantemente. Y por su parte, los insurgentes de Faluya también ponían música a través de los altavoces que tenían en sus mezquitas, música religiosa. Heavy metal contra los islamistas, algo que no pocos consideraron una demostración de la supuesta superioridad de la cultura occidental. El ejército de Estados Unidos cree que el bombardeo musical ayudó a socavar la moral de los insurgentes. Ahora ya se aceptan estas técnicas psicológicas y no hay unidad de ataque que no tenga su propio equipo. De esta forma, si 3 o 4 batallones o regimientos llevan a cabo un ataque en una determinada zona, no es raro que soliciten un equipo adicional de altavoces. Nosotros se lo mandamos desde aquí, desde Fort Bragg. Ahora hay mucha demanda. La tecnología de estos altavoces es cada vez más compleja. Los últimos modelos son verdaderos cañones con un sonido compacto y potente, capaces de romper los tímpanos, provocar náuseas e incluso dejar inconsciente a la gente. Bahans y Midian construye estos martillos acústicos. Es un altavoz muy potente que emite sonido a distancias muy largas con una gran claridad, algo poco habitual en los altavoces tradicionales. Se escucha con más claridad. Se escucha más alto y llega más lejos. El negocio va muy bien. Todos los días, decenas de pequeños altavoces de alto rendimiento son transformados en enormes cañones de sonido, capaces de abatir al enemigo sin necesidad de usar balas, únicamente con sobrecarga acústica. No solo da miedo su aspecto. Es como si lo tuvieras aquí. ¿Cómo es posible? Si te tapara los ojos, te diera un par de vueltas y luego te preguntara, ¿desde dónde te llega el sonido? Te costaría decirlo. Por eso nuestro sistema resulta muy útil para el ejército. En septiembre de 2009, los manifestantes en contra de la cumbre del G20 en Pittsburgh fueron testigos de la potencia de un sistema similar. Dentro de un par de años, las guerras no serán como las de ahora. Ya no se utilizará la fuerza para someter a la gente. Probablemente sea uno de los últimos esfuerzos que hagamos. Creemos que para entonces este sistema debería poner fin a la necesidad de matar. Al orgulloso inventor no se le permite describirnos cuál será el aspecto de estos cañones de supersonido. Es información confidencial. Sin embargo, ya surgen las primeras dudas acerca de si su arma de sonido pondrá punto y final a las guerras.
La gente seguirá muriendo a consecuencia de las balas y las bombas, pero la música como arma insidiosa aumentará el arsenal de los ejércitos modernos. La música forma parte de una técnica que hace que pierdas tu identidad, que pierdas tu confianza, que te vuelvas maleable, que pierdas el autocontrol y la autoestima. He conseguido que dejen de utilizar mi canción y creo que he hecho algo moralmente bueno. Sin embargo, usarán la canción de otra persona. Si entre todos evitáramos que emplearan canciones, se servirían de ruidos y si no pudieran, dispondrían de cualquier otra cosa. Lo que tiene que ponernos en guardia no es el uso de la música, sino de la tortura. La música no es un arma como las que conocemos. La música es una manera de controlar el entorno. Y si a través de ella alguien es capaz de controlar el entorno de otra persona, logrará quitarle su voluntad. Eso sí que es un arma muy poderosa.